el doctor Javier de la Fuente, rector de la ENES, Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en León. Es un gusto recibirlo porque además de todo viene con buenas noticias. ¿Cómo estás, Javier? Pues muy bien, muchas gracias, Arnoldo, por invitarnos como todos los años y como siempre a tu programa. Muchísimas gracias. Oye, bueno, pues nos enteramos de que abres una nueva carrera, sigue creciendo la oferta académica de la ENES UNAM. ¿Hasta dónde vas a llegar, man? Pues mira, hemos logrado consolidar lo que tenemos, hemos crecido un poco. Este año es un año complicado en México y, por supuesto, la UNAM no es parte, no puede ser una parte excluyente de esto que está sucediendo. Pero creo que la educación superior es uno de los grandes motores que tenemos que rescatar y conservar. Y sobre no abandonar. Y sobre todo la educación pública, ¿no? Entonces logramos que la universidad aprobara que tuviéramos una octava licenciatura, la octava, teníamos el doble. Empezamos. Tú pasas por una aprobación del Consejo General, ¿verdad?, para abrir una nueva carrera. Sí, sí pasa por toda una serie de consejos académicos. Te puede llevar de un año hasta 5 o 7 años poder tener la aprobación. Y tiene que ver con la pertinencia, tiene que ver con el costo, tiene que ver con las instalaciones que requerirían, en fin, la planta docente. Sí, entonces estuvimos trabajando y creo que estamos haciendo una aportación interesante con esta licenciatura, que es la de optometría. Es una licenciatura que desde el punto de vista de la salud visual, ha estado en un espacio muy, muy secundario. Yo te diría que no ha crecido, no ha evolucionado. Se encuentra muy abandonada y es un elemento fundamental en la prevención de la salud visual de la población. La mayoría de las ópticas y de los que trabajan, las personas que trabajan en optometría, son practicantes, o sea, no tienen ninguna formación profesional de licenciados ni científica, por supuesto. Entonces, eso pone en gran riesgo a la población en términos de la detección de enfermedades de los ojos y visuales de forma temprana y también el seguimiento después de que son operados por el oftalmólogo. Entonces, aquí tenemos una enorme oportunidad junto con el Centro de Investigaciones en Óptica, el CIO. Estaban a nivel técnico, pues, un poco era el tema. Totalmente, ¿no?, a nivel con técnico. Con instrucciones del oftalmólogo. Sí. Se hacen los... Era igual como estaba hace no muchos años también fisioterapia, o como en los 60s o en los 50s estuvo enfermería, que y prácticamente terminando la secundaria podías hacer la carrera técnica y con eso pues ya solucionabas un problema. Y te das cuenta que el papel que desempeñan es fundamental en la prevención, en el tratamiento y en el seguimiento de los pacientes. Entonces creo que la universidad tiene la oportunidad. La óptica es una ciencia, ¿no? Pues mira, tienes que meter la parte de la investigación en todos lados, en Europa, en Estados Unidos, en Australia, etcétera. Se van a nivel de maestría y doctorados. Aquí tienes un instituto de óptica. El CIO nos está ayudando mucho, lo hicimos con ellos. Muy bien. Desarrollamos con ellos la licenciatura, se incorporaron, de hecho tendremos profesores de ellos y también tendremos prácticas en sus laboratorios, tiene un laboratorio nacional de óptica de la visión. Entonces creo que esta alianza nos va a ayudar muchísimo. Entonces esa licenciatura la abrimos dos especialidades. Me gusta mucho esta confluencia de dos instituciones de excelencia en León. Pues sí, es que tenemos que sumar. Que no haya sumar, egoísmos en el campo académico. Tenemos que sumar. En el caso particular, déjame decirte, en el caso de ciencias agrogenómicas, tenemos una muy buena relación con el Simvestab en Irapuato y con el Langevio. De hecho, somos copartícipes en una porción muy pequeña, por supuesto, porque son una institución muy grande, muy 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 encimentada, y somos parte del laboratorio nacional que acaba de ser aprobado por CONACYT el año pasado. Entonces tenemos acuerdos con ellos, tenemos profesores de ellos, nuestros alumnos hacen prácticas con ellos. Entonces lo hemos hecho con el CIMAT, con el CIMVESTAB, con el Langevio, con la Universidad de Guanajuato y ahora con el CIO de manera ya muy puntual. O sea, nos hemos tratado de... ¿Un egresado de esta licenciatura en óptica podría continuar estudios en el CIO de posgrado? Por supuesto, Javier. Por supuesto. De hecho, es la idea.
Es la idea que puedan tener espacios de investigación. De hecho, la parte más complicada de esta licenciatura, Arnoldo, es encontrar los profesores que tengan el perfil académico que estamos buscando. Que no sean solamente buenos clínicos en optometría, sino que tengan un posgrado en optometría y que realmente puedan dar una licenciatura con una visión mucho más dedicada a la investigación. Hay ahí todo un tema de los nuevos materiales también, porque tú ahora hay lentes que con micrométricos que tienen el poder de lo que tenían antes unos fondos de botella, ¿no? Bueno, de hecho, que son propiedades ópticas de la materia. Y tienes que tener un enorme conocimiento de física y un enorme conocimiento de matemáticas y un enorme conocimiento de los biomateriales. O sea, no solamente tiene que ver con las pruebas de con los lentes. Bueno, yo no pensé que son lentes, pero te ponen lentes intraoculares. Sí, sí. Y tienes que ir de la mano con el oftalmólogo. Entonces ahí hay un vacío. Y sabes que León está desarrollando una actividad muy interesante en materia médica. Se está convirtiendo también en un polo de desarrollo de la ciudad. Entonces creo que combina perfectamente bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y lo con, que tú incluso dijiste, con medicina privada. Y lo que dijiste, ya no te alcanza, a nadie nos alcanza para hacer las cosas solos, ¿eh? Y menos en estos momentos y menos en el nuevo horizonte. Tienes que tener más ideas y ser mucho más pragmático y tratar de sumar lo que ya se ha venido haciendo durante muchísimos años. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y viendo las cosas con perspectiva amplia, hasta podrían ser asesores de los políticos para que vean las cosas claras. Pues mira, hay unos que tienen, ojo seco, ¿no? Alguna miopía. Sí hay algunos que... Hay visiones muy astigmáticas. Visión baja, ¿no? Se llama visión baja, de visión baja. Entonces, pues sí te ayuda un poco. No des nombres, por favor. No vamos a llegar a ese extremo. Bueno, y además de esto, Javier, bueno, la matrícula de esta licenciatura. Estamos pensando en 60 alumnos. ¿Y 60 alumnos por qué? Porque es de 4 años y llegaríamos a tener 240 alumnos que eventualmente se construirá una clínica de optometría. Tendremos nuestra clínica. Ahorita empezaremos con espacios para preclínicos, que no es clínica de atención a pacientes, y ya la clínica formal debe de estar en el 2018, que es cuando el alumno ya tiene los conocimientos como para empezar a ver pacientes. Entonces, 240 alumnos es muchos alumnos para... ¿Obra para física trabajar? ¿Hicieron salones? ¿Continúa? La parte tenemos, tenemos que hacer en este periodo de 6 meses es los espacios para los preclínicos, que es el equipamiento con una serie de sillas y una serie de instrumentos y que son necesarios para hacer todos estos diagnósticos, pero lo hacen primero los alumnos entre ellos y se familiarizan con los elementos para que después de un año, año y medio, ya puedan empezar a hacer trabajos con pacientes. ¿El crecimiento del campus no se frena por la situación delicada de la economía y los recortes? Pues mira, no se frena, pero no avanza a la velocidad que debería de avanzar la educación superior. No te pueden detener, hay una inercia y hay un movimiento que es de manera natural, pero sí te limitan un poco, y limitarte hace que te rezagues en términos de infraestructura o de nuevos equipos o de nuevas tecnologías o de nuevas contrataciones. Vas más despacio, y un país como México, que de por sí está atrasado, pues no se puede dar el lujo de ir despacio. Tampoco puede ir desbocado, pero sí tiene que ir con un rumbo sostenido. No puede ir, tú no puedes ir en un coche frenando y acelerando, sino tienes que ir con un ritmo que te permita ir creciendo. Y después de las reformas estructurales de hace un par de años, ahorita de repente nos topamos así como que la velocidad bajó casi. Oye, el papel de la UNAM en esta nueva situación que se vive en México creo que es fundamental, ¿no? Pues yo creo que casa decana de educación superior. Yo creo que sí, yo creo que todos. Mira, tiene que haber un espacio de reflexión. ¿Qué es lo que sucede, Arnoldo? ¿Vas a organizar tu seminario? En febrero sale el debate, tenemos nuestro debate. Va a tener mucho material. Viene Rolando Cordera, viene Mario Luis Fuentes, viene Gustavo Gordillo, viene el rector Graue, viene Leonardo Lomelí, y tiene que ver con temas que teníamos desde antes. Fíjate, esto los venimos planeando desde septiembre del año pasado, y tiene que ver con el humor social, tiene que ver con el populismo, tiene que ver con temas que, tenemos que parece, estar ahí. Parece que nos pusieron el escenario para el debate. Entonces, es lo que tiene que haber, espacios de discusión, de reflexión, porque al final del día los que tienen que tomar las decisiones son
mayoritariamente los jóvenes. Esos son los que más afectan las decisiones. Lo que decía, los activistas de hoy, yo ya no los conozco, porque son gente que está surgiendo, más jóvenes. Y todo. Yo sí los conozco. No, bueno. A los de la Ciudad de México, no, tampoco. Conocerás uno que otro saqueador, pero no. Sí, pero son los jóvenes los que tienen que tomar las decisiones y tener una posición mucho más, yo te diría, mucho más madura y conocer exactamente qué es lo que se está discutiendo en todos los foros. Cuando se acerque el foro, ¿vienes otra vez para platicar de eso? ¿Te parece? Sí, de hecho lo tenemos. Mira, y sería interesante. Febrero. Lo tenemos en febrero, que se junta, y lo tenemos ya ligado con el Festival de las Artes, las Ciencias y las Humanidades, que lo hicimos el año pasado. Este ya lo tenemos. Es el jueves 23, el jueves 23 de febrero. Te invito a principios de febrero. Y está, y viene la Orquesta Juvenil de Eduardo Mata, que también va a estar invitado en el Teatro Bicentenario. Entonces tenemos el debate en la mañana y en la tarde, noche, tenemos este evento cultural que está muy bonito. Y tenemos todo el viernes, el sábado y el domingo, junto con la Universidad de Guanajuato, junto con el CIO, junto con el municipio de León, junto con la Secretaría de Cultura del Gobierno. Tenemos 4 días de eventos en plazas públicas, todos gratuitos, que cierra la Universidad de Guanajuato en la plaza del Fórum Cultural. Entonces, creo que esta parte de la discusión académica de un problema también nos puede abrir el espacio para la cultura, creo que es fundamental. Y entonces, pues, seguimos tratando de ir generando relaciones, alianzas, y creo que vamos bien. Es un año difícil, es un año muy complicado para yo te diría que para el mundo, porque el país más poderoso va a tener una dinámica que no necesariamente vamos a entender. Una inestabilidad, una turbulencia. Una turbulencia, y si ellos tienen turbulencia, el mundo va a tener turbulencia. Y México, pues México comparte frontera con ellos. Entonces, pues... economía semi-integrada. Totalmente. Entonces, sí vamos a tener un año muy turbulento, independientemente de que hagamos bien las cosas o muy bien las cosas. Sí tenemos que haber, como país, yo creo que tener un espacio de reflexión muy serio, muy, muy serio, porque lo que sucede es que no crees nada y tienes mucha incredulidad de todo y de todos los actores. Entonces, tiene que haber, un entendimiento entre el país, entre los diferentes espacios del país, porque no estamos tampoco, Arnoldo, como para estar divididos ante un escenario poco positivo que tenemos. Lo peor que podemos hacer es estar... Y no unidos tampoco a fuerzas en un discurso superficial. Por supuesto que no, por eso, ¿no? A partir de una reflexión. Por ese debate. A partir de una reflexión, a partir del entendimiento de lo que está sucediendo, a partir de lo que podemos y aspiramos y la ruta que tenemos que seguir, tiene que haber un acuerdo de voluntades, por supuesto, de organizaciones, de políticos y de la ciudadanía. Porque no es momento de estar separados, ¿eh? Yo creo que eso es lo más grave que nos puede suceder, pero no encontramos tampoco, y hay que reconocerlo, algo que nos identifique y que nos una en este momento. Ni un discurso, ni una acción, ni una circunstancia, pues. Entonces, lo único que tenemos son hechos aislados que lo que nos hacen es tener un malestar. Y ahora necesitamos ver cómo hacemos para reconstruirnos. Y menos de estos políticos que sí necesitan anteojos. Pues hay que se necesitan muchos cambios. No comments, porque luego te metes en problemas. Javier, muchísimas gracias. ¿Empiezan cuándo clases? Empezamos, bueno, las clases normales ya estamos, pero este grupo de optometría, está ahorita la convocatoria de la UNAM, está abierta toda esta semana, cierra el domingo, después abre otra en marzo, o sea, puedes hacer tener dos oportunidades para entrar, y el inicio es como siempre en el mes de agosto. Pero es importante que los jóvenes sepan que se siguen abriendo oportunidades y que busquen también oportunidades. Muy bien, la UNAM aquí en León, en el camino a Cuerámaro, ahí muy cerca de San Cristóbal. Muy cerca de San Cristóbal y de la central de abastos también. Así es, también, para mencionar algo mejor. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Arnoldo, y a tu auditorio por darnos esta oportunidad. Javier de la Fuente, rector de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM aquí en León. Y bueno, en febrero volveremos a platicar sobre esta importante presencia de intelectuales connotados del país, integrantes de la UNAM, por supuesto, que vienen a León a debatir y a reflexionar. Voy a una pausa.